¿Cómo andás, Samantha? Muy bien. ¿Todo bien? Divino, sí. Divino acá. ¿Nerviosa andar en el taxi? Y un poquito, porque sabés que no encuentro el cinturón, pero vos manejás bárbaro, ¿no? Sí, sí, yo soy... No tenés problema. Soy, hice el curso yo de conducción acelerada. Conducción acelerada, sí, bueno, sí, que es más que la libreta. Por correo hiciste... Sí, lo googleé, le digo, ¿cómo? Y me apareció un tutorial y ahí empecé a seguir los pasos y acá me ves. Adivino, ahí te cuida, mirá para adelante, por favor. Qué lindo tener, la verdad que soy un admirador tuyo así, soy incondicional, tenés una cosa tan linda de ver, siempre enamorás al público. Ay, muchas gracias. Eso es lo que yo te quería decir, que enamorás al público. Muchas gracias, ¿me estás invitando a salir? ¡Upa! Bueno, sí. Si es posible, sí. Sí, sí, amor. Sí. Bueno, sí. De repente después me llamás y nada. ¡Opa! ¿Así? Ay, esperá, esperá. Ay, pará un poquito acá, sí, que tengo que ir a la peluquería. ¿Me aguantás un segundito? Pero no puedo, tengo muchos viajes. Yo trabajo mucho, yo soy el taximetrista preferido de acá de Montevideo. Bueno, la gente me llama, seguimos, no, andá para el canal porque además se te termina el programa. Adiós. Saluda a todos, es simpática ella. Monte, pero hacía tiempo que no le pasaba esto de que una pasajera, sí, además que una ilustre pasajera, le tirara la onda que le está tirando Samantha. Sí, la verdad que yo estoy un poquito nervioso también, me pongo. Le tira besos. Me están apurando y le está arrugando. Es que la verdad que tenés una camisa que, bueno, no sé, me provoca de todo. ¡Opa! ¿Qué querés que te diga? Es que vos sabés que cuando yo me pongo esta camisa con los ositos, como que las chicas se enternecen. Sí, tiene me gustaría decirte que eres tan bonita como un jardín que trepida el horizonte sobre un mástil de ergonometrías estructurales que deben salir de un pájaro que vuela hacia el cielo. Por favor, sostenga el volante. Soy un poeta, o sea, sí, un poeta. ¿No se le puede poner música a mis canciones? Sí, se le puede poner música. Se le puede poner música, un recitado. Qué lindo. ¿Dónde vas a tocar ahora? Que me dijeron que andabas por hacer un gran recital, ¿se le dice? Sí, vamos a hacer un recital con Juanita Fernández. Juanita Fernández, percusionista, gran percusionista. Y está con todo eso de la música moderna. ¿Cómo moderna? ¿Viste? ¿Qué hace? ¿Qué? Es todas estas técnicas del principio del siglo que hacen música, agarran un papel de repente, sí, John Cage, toda esa gente, y encuentran pequeñas imperfecciones en la hoja y de ahí sacan ideas para hacer música. Entonces es música libre, cualquier cosa, de ahí se puede hacer música. Entonces aplicamos esas técnicas, tiramos dados, aleatoriedad, usamos un montón de técnicas y hacemos... unas músicas que combinan eso, canción de autor y estas técnicas. No entendí nada. No entendí nada. Absolutamente. Bueno, entonces vení, lo ves. Una ayudita. Pero para el público, ¿para qué? ¿Cómo, qué ponen? ¿Tecnología? ¿Qué ponen aparatos? Sí, esas cosas. Todo. Usamos computadoras con instrumentos de virtuales que le dicen, o sea, que están adentro de la computadora. Vos tocas un controlador y salen cosas. ¡Es cuánto! ¡Discursos! Y mientras una música. Una ajá, letra. Sí. ¿No? Y está, es un viaje. Y los temas son los temas, los propios temas. La muerte, sí, el sexo, la violencia, el equilibrio, la falta de equilibrio, quizás. Ajá. Y bueno, y va por ahí. Y en el interín, sí, visuales. Unos visuales así que produce Lucas Carrier, sí, que van con la música. Un visual para cada música. ¿Qué es un visual? Es como un video que se mueve, o sea, se generan como unas estructuras, viste, de dragones, cosas, y va con la música, se mueve, suceden cosas. Es espectacular. Ah, y nosotras, obviamente, trajeadas como guerreras intergalácticas. En paños menores, en malla. Sí, en malla. No, en malla no. Tenemos unos trajes así eléctricos, galácticos, que hizo Paula Villalba. Paula Villalba, gran besarista. Sí, Villalba. Claro. Así que está. Ah, pero es un espectáculo, entonces es un despelote, digamos. Un despelote total. ¡Chao! Sí, ¿en dónde lo van a hacer el festival? En la Zabala este? Muniz. En la Zabala Muniz, tremenda sala, lindo, me gusta. Es un versito. Menú Raíz, en la Zabala Muniz.
del Teatro Solís. ¿Y cuándo es la función? Mañana y pasado, jueves y viernes. ¿Y qué, tengo que ir a sacar la entrada ahí o a la red UTS la saco? En todos los lugares. Está en la red UTS, en el Ticantel, en la propia boletería de la sala. Si vas a la boletería de la sala, ya de paso te vas al café, ¿viste? Ese que está divino. Precioso. Y bueno, nada. ¿Y a qué? ¿A las 21 voy? A las 21 horas. Me encanta. Venite un poco antes. Voy a, voy a ir a visitar. Voy a llevarte un ramo de flores. Por favor, te lo pido. Y bombones, me gustan bombones por también. Por supuesto. Esos que tienen cereza. Bombón soy yo, sabés que... Sí, también. No precisa. También. Bueno, vamos a cantar algo. Vamos a cantar algo. A ver qué sale. Piropo que me hiciste, bombón. Esto dame. Es el canal 12, disculpame, pero. Sí, sí, no, es que. Enriqueta Comte y Riquet. Ah, está, sí, sí, está muy, Comte está muy, muy venido a menos la cosa. ¿Qué te iba a decir? Dame. Esto me parece que no es. Con el piropo que viste me diste. Que yo tengo un tema con el horario, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Tengo que estar a una cierta hora, me gusta llegar temprano. Esto me parece que no es. No, lo que pasa es que lo pusieron atrás de la chica ahora el canal. Yo te voy a ¿Y no me arrimas un poquito? No, es que tengo otro viaje, vos sabés, la verdad, te lo digo de corazón. Después los vamos a ver, porque vos me dijiste algunas cosas que yo las tengo adentro de mi corazón. Bueno, pero tenés que ponerte siempre esa camisa, ¿viste? Siempre, voy a ir con esto. Dale. Pero ya te digo que te voy a hacer un precio especial por ese piropo que me hiciste. Me encanta, me lo podés regalar también. ¿Cuánto? Lo mató, vos. ¿Perdón? ¿Qué? 9.603, eran 12.000. Eran 12.000, 12.000 pesos. ¿12.000 pesos? Sí. Te hice 9.600. ¿Qué le pasa? Y hoy es paro, justo. ¿Qué? No le pagues, Amanda. No. Vos estás mal de Montelongo. Capito, no, loco, Montelongo. Soy un trabajador. 9.000. No, esto es. Un sueldo. Esto es inconcebible. Mirá lo que te digo, es inconcebible. Mirá que. O sea, no me puedes cobrar 9.000 pesos. Yo sí, mirá. Voy a mandar un mensajito ya a mi familia para tecla. Es un celular como que es mini, ¿viste? Es orgánico. Bueno, ¿sabes qué? A ver. La verdad, esto es infumable. Yo pensé que eras una persona de bien y la verdad que estoy decepcionadísima. Pero mi amor. Estoy decepcionada. No puedo creer. Fíjate que mañana tengo el show. Me estás tirando esta cosa. Esto es. Yo no puedo creer. No le cobro, pobrecita. ¿No tenés otra forma de pagarme, no? Bueno, podríamos arreglar alguna cosita. A ver, ¿qué se te ocurre? Bueno, ahora te paso la dirección. Sí. Que tengo ahí un lugar buenísimo. Vení para ahí, tráete la camisa. Y nos tomamos unos mates. ¡Upa! ¡Una carita de cortá un poquito. No pida más. Pará que anoto el teléfono. No pida más. Muy bien, muy bien. Bueno, está fatal, ya la vamos a recibir a Samantha acá en el piso.